En la parte de la terraza arriba tengo esta obra de Lolo Soldevilla. Lolo fue una de las del grupo de los 10 pintores concretos cubanos, 1956. Aquí a mi izquierda, una obra de Jenny Hauser, se llama Shark y es del 2003. Aquí en la escalera, no sé si lo verán muy bien, pero arriba de mi cabeza tenemos una obra de Gego, Gertrude Goldsmith, venezolana alemana, una de mis favoritas artistas. Ahora estamos aquí en la escalera, bajando de la terraza, después se las enseñaré en otra oportunidad cuando nos estemos hablando de arte. Y esta escalera va otra vez de nuevo al primer piso, a mis salones y mis cuartos. Aquí tengo varias obras, entre ellas, de las que ya hablamos, está esta fotografía de Candida Horford, muy alemana, muy importante fotógrafa. Y del otro lado, una obra del artista afroamericano Leonardo Drew. Leonardo es un buen amigo. La obra es hecha toda pequeños pedacitos de madera pegados uno a uno. Es muy laborioso su trabajo y muy interesante. Esta obra también es una de las obras favoritas mías, es de Sandu Darié. Sandu Darié es un rumano que llegó a Cuba en los años 40 y es considerado un artista cubano. Perteneció al grupo de los 10 pintores concretos y fue un grandísimo artista. Sus obras se vendieron en los años 50 en Nueva York. También MoMA adquirió en los años 50 una obra de Sandu. Y yo lo descubrí en La Habana por casualidad en los años alrededor del 2009, 8, 9, mucho antes que ni siquiera alguien supiera que estaba enterrado entre las memorias de Cuba, porque también en Cuba fue una época en que Sandu, al terminar, empezar la revolución que prohibió la abstracción en ese año, dejaron de pintar, muchos de los artistas dejaron de pintar abstracto, pero él continuó su obra haciendo cosas para el teatro, para el cine, un hombre de mucha avanzada que hizo grandes cosas y un gran artista. Aquí en el lobby, bajando de la escalera, tenemos una obra de Gabriel Orozco, mexicano, artista mexicano muy importante en México, y es de 2005, es una especie de frontage. Te invito a que regreses la próxima semana para la continuación de esta visita a través de diferentes partes de mi casa.